el esposo de Melissa Paredes. Hablamos de Rodrigo, el Gato Cubas, se declara el fan número uno de su esposa. Por eso aseguró que no se pone ni celoso ni critica nada de lo que hace su esposa. Además, confesó que por el momento no está pensando en ampliar la familia. No, yo no, es trabajo. Y ella lo sabe, que yo respeto mucho eso. Ella es muy profesional en cuanto a lo que refiere. Y bueno, contento, orgulloso de poder repetir y esperar que haga todo muy bien. Rodrigo, tú eres su fan número uno, digamos. Sí, sí, sí. Ella lo tiene claro. En casa no nos perdemos nada de lo que hace, así que ella sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Y por ahí hay planes de repente de darle ya el hermanito mío. De repente, Melissa es un deseo que ella tiene, ¿no? Sí, es un deseo que tenemos los dos. Ahorita no están los planes, sinceramente. Creo yo que queremos disfrutar más a nuestra hija, disfrutar más de verla crecer, de compartir y disfrutar el momento en que es hija única y ya más adelante se verá ese tema. Carlos Álvarez regresa a la televisión y presenta nuevamente su programa El Cártel del Humor. El imitador asegura que el público se lo pedía y por eso decidió regresar con el primer formato que tuvo en ATV. Regresas con El Cártel. Bueno, sí, pues después de muchos años, la primera etapa de ATV, ya hace unos años, se llama hace casi 5 años, ¿no? Vamos para 6, se llama El Cártel del Humor, su nombre original. Y ha pedido, pues, de las redes, el público me ha pedido mucho, bueno, y volvemos con El Cártel del Humor. Y, pues, amerita la noticia, el contexto, los blindajes, los escándalos de corrupción, tanto político choro y ratero, que pucha, que... O sea, que este es el programa, porque es el mejor caldo de cultivo para encerrar todas estas denuncias, o sea que... Imagínate, ¿no? Es una cosa que se ha prestado así y bueno, que por la línea política. Entonces, claro, por la línea política se vuelve. Claro, el contexto lo requiere, no lo amerita también, ¿no? Eric Sabater critica el comportamiento de Coto Hernández tras su presentación en El Valor de la Verdad. El caribeño lamenta que Coto haya salido a decir tantas cosas solo por figurar o ganar un poco de dinero. Eric revela que hasta el momento no ha recibido nada del juicio que anunció que le iba a hacer Coto. ¿Cómo tomas, digamos, de que él un poquito más como que sigue mofándose de su participación? Bueno, no sé, es que cada quien tiene derecho a cómo se maneja en los medios, cómo se expresa y, bueno, saque sus propias conclusiones. Claro, él un poquito como que se está sacando pecho de todo lo que ha dicho, ¿no? Es que en realidad, como te digo, esto es la cola que va a venir, la gente va a preguntar y igual va a seguir respondiendo a las preguntas que básicamente se le hizo en su momento. ¿Tú de tu parte ya no tienes pensado, digamos? No, no tengo nada. ¿Darme tregua para...? No, es que no tengo nada ya que opinar y no tengo nada que cuestionar, porque sí es su verdad de algunas cosas y que él entiende de esa manera. Y a las otras personas que salen afectadas, bueno, son las personas que tienen que responder. Ya yo creo que ya lo que tenía que haber dicho lo dije en su momento. Y bueno, básicamente eso. ¿Has recibido algún tipo de demanda por parte de Michelle Seufer? Porque ella dejó entrever que te iba a tomar acción elegante. Eso no, eso en realidad, como te vuelvo a decir, no hay ningún tipo de demanda. En su momento fue una solicitud que se hizo. Esto no procedente, entonces no, o sea, como te digo, no te puedo decir algo que no tengo en mano, no me ha llegado. Papucha Negrete fue la primera en encarnar el papel que ahora interpreta Milet Figueroa en la obra Pantaleón y las Visitadoras. Por eso, Camucha, no duden darle su respaldo y de paso desearle toda la suerte a Milet. Fue la primera brasileña. Sí. Yo hice la primera y la hicimos con la Paramount, ¿no? La productora fue la Paramount. Claro. Y bueno, hace más de 40 años también, yo tenía 26. ¿Qué comentarios de Milet? ¿Qué le parece? Es una chica bastante mediática. Yo que yoga. Sí, está bien elegida. Sobre todo, chica que tiene mucha personalidad. Y es muy trabajadora y ella lo que se propone lo hace. Mira que la critican sobre el canto, la molestan, pero ella sigue estudiando y sigue preparándose. Eso es bueno, a mí hay que apoyarla, ¿no? Pero las comparaciones igual van a existir sobre el papel que hizo usted y el segundo que hizo Angie. Yo creo que no, son etapas diferentes. Yo podría ser en ese momento la mamá de ella, o la abuela de ella. ¿Entiendes? Son etapas diferentes, las etapas cambian. Y bueno, este es un musical. Más bien con quien se pudo haber comparado un poco fue con la película que hizo Angie Cepeda. No poco, ¿no? Porque también son diferentes épocas. O sea, ¿cree que sí está a la altura del personaje? Yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Y ella se prepara y eso es lo importante. Schuller confirma que por ahora está lejos de la televisión, por lo que no tiene contrato con ATV. El conductor asegura que pese a esto, está esperando se pueda concretar algunos contratos. Por ahora está trabajando en sus redes sociales y en el teatro. ¿Has visto ese domingo sales en Tijuana? Sí. ¿Ese es algún acercamiento con América Televisión? ¿Coqueteo? Coqueteo con mi mujer, ¿no?
No, me invitaron y yo feliz. No sé qué pasará, vamos. Pero actualmente tienes contrato con CIS, ¿tienes contrato con TV? No. Sí, directo. De polvo y paja. Pero en todo caso, no descartas la posibilidad de realmente algún proyecto de televisión. Ah, si hay, sí, claro. Sí, feliz, ahorita estoy así. Está abierto a propuestas que hay, gracias a Dios, pero la cosa es evaluar y estar seguro y contento con lo que se quiere hacer. ¿Has tenido oportunidad de ver Esto es Guerra ahora ya? No, pero prefiero no hablar de eso. Ya, no, te lo preguntaba porque, digamos, ahora sí es el enfrentamiento entre guerreros y combatientes, ¿no? Sí, ya con todas las palabras. Sí, pero monstruo, pues, ¿no? Chamba para todo el mundo, están contentos ahí, todos felices.